Hola, buenas tardes. Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Mi nombre es Mauro Sayado García, director general de capacitación de Alianza de Maestros, en ausencia del licenciado Carlos Aguirre Marín, quien es el director general de la misma. Y bien, pues vamos a tener el día de hoy un, un tema que más que importante o interesante, es preocupante. Preocupante por las consecuencias que puede llevar o que puede conllevar la realización de este tipo de prácticas. Y antes de iniciar, pues vamos a agradecer las facilidades que nos brinda para la realización de este programa, nuestros amigos en cabina de Heads Media, pero vamos a agradecer principalmente al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, por su valiosa colaboración y apoyo y facilidades para la realización del mismo. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este tema que bien les decía más que interesante e importante es muy muy preocupante y vamos a hablar sobre un reto, el reto que muchos de ustedes jóvenes de las escuelas secundarias técnicas o bien de cualquier otro colegio, otro nivel nivel, este, nivel académico nos están sintonizando, pues es el reto este que aparece en la plataforma de TikTok que se llama rompecráneos o bien el cráneo roto. Pues bueno, es preocupante su mismo nombre lo dice. La idea cuál es, es precisamente esa romper romper el cráneo. Pues bien, pues me di la tarea de, de buscar, ¿verdad? En diferentes medios de comunicación, como ustedes bien lo saben, a través de las redes sociales, medios de comunicación, eh, en este caso noticieros, a través de, 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 de la televisión o bien a través de la prensa escrita, hemos visto cómo este tipo de noticias pues han, pues han llenado. Titulares en esta semana, más en, este, en esta última semana, en los cuales hemos visto el video de, de tres jóvenes de un colegio, en este caso, que están participando en este reto, que más que reto, pues es un juego, y es un juego que ha llevado, desafortunadamente, a la muerte a algunos, en algunos jóvenes. Y bien. El reto del rompecranes, como bien se ha denominado a través de las redes sociales, consiste en el original, el original que, que se maneja a nivel internacional, utilizar una prenda de vestir para dejar desde atrás jalar las piernas o los pies de los jóvenes, en este caso, y que caiga de frente o, o de espaldas. En este caso, el joven pues pierde el equilibrio y cae cae sin en este caso sin tener tiempo de nada sin poner sus manos y cae directamente al piso y en muchos de los, de los videos muestra cómo los jóvenes caen sin lograr en este caso en este caso poner sus manos y caen caen de lleno otra modalidad que resulta más peligrosa consiste en que tres personas acomodadas en línea pues brincan y en este caso es el que más hemos visto nosotros en México a través de nuestras redes sociales como dos jóvenes brincan al mismo tiempo y el de en medio que brinca un poco después a él le jalan con sus pies, le jalan pues, precisamente los mismos para que el joven caiga de espaldas. Y esto, desafortunadamente, eh, a través de, de, de esto, vimos que, que precisamente hasta el colegio ha sacado un comunicado en el cual ha descrito que el joven estudiante del mismo pues, ha sufrido pues una fractura de su cráneo, fractura cráneoencefálica, una lesión altamente peligrosa. Eh, el joven está en terapia intensiva y pues desafortunadamente si bien nos va el joven podrá en este caso seguir con vida pero con algún con alguna con alguna alteración ahí. Pero bien, si mal nos va, pues el joven pues perderá la vida. Entonces, es un reto más, es un reto más que los jóvenes, en este caso más a nivel media superior y secundaria, han estado tomando y han tratado de. Pues de, de, de simularlo también, de, de, de hacerlo, de participar en ellos, y es muy peligroso, muchachos. Eh, esa es la preocupación, y por eso, bien, yo platicaba con unos, con unos amigos a, antes de entrar aquí a la cabina de grabación. Es, es preocupante porque, porque no está de por medio solamente la salud, no está de por medio alguna lesión leve, no está de por medio algo, sino está por medio la vida de nuestros jóvenes y yo creo que eso es lo más importante y es lo que debemos de cuidar. Eh, un, médico, un médico nos, nos decía que, que a través de este, de este impacto que el joven podría, podría llevar a cabo en, el, en, el, en el, fue el fuerte impacto de caer al suelo eh, puede... Puede traer consecuencias letales, como es eh, incluso rebota, lo que puede causar desgarres, fracturas, convulsiones, hemorragias, esguinces cervicales, latigazo de cuello y hasta la muerte, por lo que este reto ha alertado a los padres y pues también a los médicos. Entonces, aquí el llamado para los padres de familia y principalmente también para los maestros es Tengamos cuidado, tengamos ahí, prestemos atención a lo que nuestros jóvenes están jugando, prestemos atención a lo que nuestros jóvenes están haciendo. Y algo que bien decía un doctor en, pasado, en días pasados en un noticiero, desafortunadamente, quienes han sido presa fácil para la realización de este reto? Jóvenes que no se sienten parte de, que no se sienten parte del equipo, que no se sienten parte del grupo, que no se sienten parte de la escuela. Entonces, son jóvenes que han sido aislados, han sido en este caso, hecho, echados a un lado por parte de sus mismos compañeros, y les han pedido que si a través de este reto ellos participan, van a ser parte del grupo. Entonces, es lamentable que desafortunadamente algún joven, siéndose, haciéndose valer de esto, pues quiera, quiera abusar, quiera alterar ahí, en este caso, la salud de un muchacho. Entonces, el llamado principalmente es... Para los padres de familia, pongamos atención a lo que nuestros hijos están participando, lo que están jugando, y en este caso a los jóvenes que, este, que piensan o que han pensado participar en estas actividades jóvenes, esto ha llevado a muchos de sus compañeros a una fractura de craneoencefálica, o bien alguna lesión muy grave, irreversible. Entonces, y muchos de ellos también la muerte. Entonces, el llamado es no participemos de ello. Por qué? Porque tú si quieres participar y quieres ser la persona que pueda causar una lesión a tu compañero, recuerda que desafortunadamente en la parte jurídica pues puede ser eh, propenso, puede ser sancionado con llegar a un tutelar de menores. Y yo creo que eso no lo quieres tú y principalmente pues tus padres. Entonces no hagamos eso porque puede ser también en este caso decía un abogado puede ser sancionado por homicidio culposo. Entonces, pues no, no hagamos caso a eso del tipo de retos, eh, no participemos. He visto la, la plataforma TikTok y desafortunadamente hay retos que, que han llevado a jóvenes a tener lesiones severas en cuestión de su cuerpo. Entonces, eh, a muchos de ellos también les ha llevado pues les ha causado y les ha costado la vida. Entonces, no seamos parte de este juego, jóvenes. El programa de Alianza por la Paz nos invita a que reflexionemos sobre este tema, reflexionemos sobre lo que puede provocar, en este caso, a nuestros compañeros. Entonces, si verdaderamente queremos vivir, en este caso, la paz en nuestras aulas, en nuestro entorno escolar... Cuidemos este tipo de prácticas, no seamos partícipes de ellas, no participemos de ellas. Eh, y si tú has intentado, te han sugerido que participes para que te sientas parte de, platícalo con tus padres, platícalo con los, con los mismos profesores, con las autoridades del colegio, sobre lo que tus compañeros te están invitando para que en este caso salvemos tu vida y salvemos la vida de, de alguien más y no sea presa fácil. De este tipo de actividades. Entonces, vean lo que acabo de leer aquí en este comunicado, pues es muy muy lamentable cómo jóvenes han perdido la vida. Entonces, el llamado es el siguiente: hay que vivir la paz, hay que vivir la paz en nuestras escuelas diciendo no a este tipo de retos que puede costar la vida. Entonces, ese es el llamado. Y bien, para cerrar mi participación en este programa, eh, quiero invitarte a ti, joven a ti muchacho que nos ves a través de la, de la dirección general, a través de estas cámaras, si eres parte de, de la dirección general de las escuelas secundarias, en el momento, en el tiempo de nuestro recreo, de nuestro refrigerio, aprovechémoslo para disfrutarlo, para jugar como antes, para jugar fútbol, para jugar básquetbol, para jugar voleibol, para jugar muchas actividades que nos pueden, en este caso, ayudar para pues, okay. relajarnos, sacarnos un poco de la presión que tenemos en el colegio. Distraigámonos, pero hay que distraernos sanamente. A este tipo de retos simplemente hay que decirnoslo, hay que hacerlos a un lado. Ese es el llamado de Alianza de Maestros, ese es el llamado de este programa de Alianza por la Paz. Vivamos, por la, vivamos la paz en nuestro entorno educativo, vivamos la paz con nuestros compañeros, vivamos la paz respetando la vida de nuestros compañeros y su integridad. Entonces, ese es el llamado y bien. Cerramos este programa agradeciendo de antemano pues las facilidades que nos otorgan y que nos brindan las autoridades educativas, las autoridades de esta dirección, principalmente del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, titular de esta dirección, y de los jóvenes que en este caso hacen posible también que se pueda realizar este programa aquí en esta cabina. Muchas gracias y buenas tardes.